Buenas noches, bienvenidos a Maipú Informa. 15 minutos con un pantallazo de más noticias del partido de Maipú. Sigue con su agenda de actividades del mes. En este informe, más de lo que pasa en estos días. Aquí estamos en el Centro Cultural Leopoldo Marechal, luego de hacer la apertura a esta muestra y feria del libro, donde estamos acompañados por prestigiosas editoriales como la editorial AZ, Ediva, Santillana, Alfaguara, Planeta. Tenemos un hermoso material que es para consulta. Hay también material para adquirir, se venden. Y queremos agradecer a toda la gente que nos están acompañando, a las editoriales y especialmente la librería Emilce a través de Pedro Ibáñez, que se han acercado con un magnífico material aquí que ustedes lo podrán apreciar. En esta oportunidad están los niños del Jardín 901, también del Centro de Día, y no solamente hemos recibido público en general de la comunidad, sino también las instituciones educativas, a quienes agradecemos muy especialmente. La editorial Santillana nos ha acercado presentes y también vamos a realizar sorteos de un lindo, muy lindo material para los establecimientos educativos, por eso queremos también hacer extensivo nuestro reconocimiento a ellos. Esperemos que disfruten y por supuesto decirles que las charlas, todas las actividades que se programaron fueron de sumo interés para toda la comunidad. Tenemos aquí el homenaje con toda la obra de Julio Cortázar, porque sabemos que se está cumpliendo 50 años de la obra Rayuelas. Buenas tardes. Junto a la señora Cristina Bianchi, mi nombre es Adriana Maggio, estamos en la Feria del Libro de Maipú representando a nuestra editorial, que es la editorial Santillana. Desde ya, muchas gracias por la invitación. Realmente un placer estar aquí apoyándolos en esta Feria del Libro. Nosotros cada año visitamos la ciudad de Maipú, lo hacemos al finalizar el año para hablar con los docentes, visitar las escuelas, saber cómo ha ido el trayecto educativo, cómo ha sido la bajada áulica, cómo han encontrado en nuestros libros los recursos y los contenidos de acuerdo al diseño curricular, como para tener una evaluación que después ponemos nosotros en conocimiento a la editorial en reuniones que hacemos y convenciones. Y a comienzo de año venimos nuevamente con todas las novedades, porque siempre hay recursos nuevos, motivos nuevos, libros nuevos, que hacen que los docentes se enamoren y encuentren en ellos la manera de canalizar la educación. Así que nosotros todos los años estamos y en este momento es propicio para apoyar esta muestra que está gratificante.
puntitos a todos los que nos regalaron puntitos y nos atendieron hoy. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Que hoy ya vienen los libros. Quiero dejar todas las palomas en el cedro de tu alma y todo el beso en tus pies. Que dejes de mirarme burlona, sé que te estoy dando poco y mucho te pediré. Sé la nube sola en mi pradera, seré tu querido verde y será sombra en mi mitad. Y si ves que mi verde se quema, llueve tu llorosa. En el partido de Maipú, una de las premisas es trabajar fuerte para prevenir afecciones de salud y epidemias. Unas de las que se han detectado recientemente son algunos casos de triquinosis. En este informe, todos los detalles. Bueno, lo que queríamos informar, que debido a la época que estamos transcurriendo ahora, que la faena de cerdos es muy común para realizar todo tipo de chacinados, le solicitamos que tengan la precaución de traernos una muestra, que la mejor muestra para hacer el análisis es la entraña del animal, o sea, el pilar diafragmático, que es un análisis que se realiza gratuitamente en la Municipalidad de Maipú. Se reciben las muestras hasta las 9:30 de ese día, se procesan en el día y los resultados están antes de la 1 de la tarde. Si llegan las muestras después de ese horario, lo procesamos, pero los resultados están recién hacia el otro día. Queremos recalcar que es una parasitosis que es endémica en la zona, o sea que siempre está presente y siempre aparecen casos. Y la única manera de diagnosticarla es por el análisis de digestión enzimática. Los cerdos no se ven síntomas, entonces podemos tener un cerdo que aparentemente esté hermoso para faenar y tenga el parásito, así que les recordamos traernos una muestra. Desde el área de bromatología queríamos informar que se han detectado dos casos de triquinosis positivo en muestras de cerdos que fueron traídos para análisis rutinarios que se realizan aquí en el laboratorio. Una muestra es de un criadero de Maipú y la otra muestra es de un campo de Ayacucho. Esto, para mantener la tranquilidad, las muestras positivas son de cerdos, no hay casos en humano. Lo que queríamos recalcar es que continúen trayendo las muestras, que no bajemos los brazos en el control, porque la enfermedad es endémica en la zona, o sea que por más que veamos cerdos que están en condiciones normales, pueden estar parasitados y pueden transmitir la enfermedad al humano. Cultura y sus actividades, un informe especial con lo que pasó estos días.
poco un homenaje al señor Quintito Goizueta, como todos lo recordamos. También hay algunas experiencias del señor Gontra, que cuentan también sus historias allí en Santo Domingo. Queríamos presentarnos para ustedes y después, bueno, reconocimientos editoriales para quienes nos han acompañado. Y desde el primer momento, todo el agradecimiento para el señor Pedro Ibáñez a través de la librería Emilce, que dispuso muchísimo material, y bueno, todos ustedes que nos han estado acompañando. Siga usted soltando lazo mientras hago este borrón. Me acuerdo en una ocasión un amigo me contaba en los tiempos que se arriaba, y allá me voy de un tirón. En años que el estanciero tenía vacas a montones y eran contados los camiones, por tal causa los receros, con un valor tesonero y su tropilla entablada, pa' los campos de invernada hacían viajes pa'l oeste, bajo de un cielo celeste, o lluvias, vientos y heladas. En mis años de recero, se habré aguantado heladas, y miles de trasnochadas, lluvias, vientos y aguaceros. Se habré pechado toro fiero, se habré andado entre el bacaje, se habré rejuntado coraje para hacerle frente a la vida. Hoy mi fuerza está vencida, voy en el último viaje. Un horizonte de cardos mecido por el pampero, porque para mí es un floreo cuando tengo que empilcharlo. Después me gusta mirarlo y observar los movimientos, contemplándolo contento, como se me muestra altivo y con un pie en el estribo, ya caminando lo bueno. Nadie podrá criticar el tuce de cogotillo y la altura del martillo con que le suelo dejar, y han de ponerse a observar cada pata bien cuidada. Hasta aquí llegamos con Maipú Informa, nuestro encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Recordá que podés seguirnos las 24 horas con noticias de Maipú en las redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube. Buenas noches y buen descanso para todos. Y una vez que ya ha salido, y una vez que ya ha salido y divisa campo afuera, hace sonar la testera escarceando el sol metido, estornuda presumido como luciendo el recado, y le queda de asentado como si fuera el progreso, y luce sobre el pescuezo las riendas, mi curado.